El Pleno del Ayuntamiento aprobará mañana, ya que cuenta con el apoyo de toda la oposición, una reprobación al alcalde, la segunda desde que ocupa el cargo. En este caso, por poner pegas a la participación ciudadana, como informa Lucía de Luz, portavoz del Grupo Municipal Socialista. Como Municipal Socialista, queremos que el Pleno del Ayuntamiento mañana repruebe al alcalde Antonio Román y a su concejala de Participación Ciudadana en materia de participación. Román va a pasar a la historia por ser el único alcalde que ha sido reprobado por el Pleno del Ayuntamiento en dos ocasiones. La primera, por falta de transparencia, y en este caso, mañana, por ignorar a la ciudadanía. Reiteró que Román ignora sistemáticamente la voluntad popular. Ignorar porque lleva sistemáticamente gobernando de puertas para adentro, desoyendo la voluntad de los vecinos y vecinas de Guadalajara en todas las decisiones importantes que se han tomado en la ciudad. De Luz reiteró que no le gusta dar la cara. Será por ser el gobierno del disparate, del carril bici, del derroche o incluso del atasco, pero no por un gobierno abierto. No le gusta dar la cara, no le interesa dialogar y no le interesan las necesidades de los ciudadanos. Y, por supuesto, tampoco la transparencia, que la transparencia y la participación vienen íntimamente ligadas. Y concluyó este asunto poniendo énfasis en que los consejos de barrio no se convocan, dando la espalda a la ciudadanía, y con la moción pretenden revertir la situación y que se convoquen todos los órganos de participación. Además, el PSOE lleva otra moción al Pleno, solicitando la inclusión de la capital en la red de ciudades que caminan. Este grupo municipal va a pedir que Guadalajara se integre en la red de ciudades que caminan. Desde este grupo apostamos por fomentar poder recorrer Guadalajara a pie y fomentar una movilidad más sostenible, ¿cierto?